Hola amigas, bienvenidas a mi nuevo canal, Mundo de Arañitas, donde les enseñaré a tejer desde cero, a crochet, dos agujas y a bordar. Pero, alto, alto, antes de empezar con el video, ¿ya se suscribieron? ¡Bravo! Porque así no se perderán ninguna de mis clases, las cuales también serán en directo. Saluditos a todas y empecemos. Hola, hola arañitas tejedoras. Estos son 25 estilos de cubrecamas tejidas a crochet. Y bueno, son uno de los trabajos que más tiempo llevan y que más material llevan en realizarlo. Los colores son hermosos y ustedes pueden utilizar los restos de lana que tengan para hacer una bonita cubrecama. Siempre les digo esto porque en caso de que utilicen solo un color, cuando ustedes vayan a intentar terminar su trabajo, muchas veces les quedan cortas porque no tienen el material suficiente. El día de mañana nosotros vamos a publicar aquí una de estas cubrecamas para que ustedes saquen todos esos restos de lana que tengan y puedan hacer empezar a realizar alguna de estas. Recuerden que también vamos a hacer el día 25 el sorteo de lo que son las agujas a crochet con luz LED para que estén al pendiente y pues sean ustedes una de las ganadoras. Para participar en este sorteo solo tienen que estar suscritas al canal y dejar algún comentario, aunque sea un hola, para saber que están ustedes participando, y también seguirnos en nuestra página de Facebook Mundo de Arañitas. Espero les gusten estos cubrecamas, dejen un buen like y su comentario para saber si les gusta este tipo de trabajos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Y bueno, arañitas, hasta aquí el video. Espero les hayan gustado este tipo de trabajo que son las cubrecamas tejidas a crochet. Espero que ustedes se puedan seguir cuidando y a toda su familia de esto que es de la pandemia y del coronavirus. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Y si quieren seguir ayudando a que crezca esta familia de Mundo de Arañitas, lo único que tienen que hacer es compartir el video con alguna amiga tejedora o por su grupo de Facebook, para que así sigamos creciendo el próximo año. Ya saben que todos somos una familia aquí. Espero sus likes, sus comentarios, y yo los veo en el video del día de mañana. Saluditos a todas.